Apak tana nahui ukumandaka shina yan kashpa, Ecuador mama yakta kitikunata, rikti chingapak purishpa mikatinchik. Sekoya kunata, kofan kunata, shuar kunata, kichwa kunatapash, shina gulpi kunata tanda chishpa kai bajo un mismo solpimi riku chigrinchi. Shinaka ali shamushka kapaichi. Conozcamos los siguientes titulares. Les presentaremos una entrevista con el señor Luis Pirush, que nos cuenta las costumbres de la nacionalidad shuar. Cocahuiñae, la fiesta del rejuvenecimiento de la nacionalidad secoya. En el segundo episodio del reportaje sobre la comunidad balsareño, les presentaremos hoy la cura del chutún. Y por supuesto, mushuk muyu para que todos aprendamos quichua. Kikingunaka bajo un mismo soltami rikunahupangichi. Toda cultura expresa sus sentimientos y vivencias con cantos, danzas y variedad de expresiones. En la provincia de Sucumbíos, cantón Shushufindi, conocimos al señor Luis Pirush, de la nacionalidad shuar, artesano, constructor de instrumentos, músico que transmite a los niños y jóvenes sus cantos y danzas tradicionales, que además comparte en eventos comunitarios para que todos las recuerden, aprendan y perduren. Veamos. Recorriendo la provincia de Sucumbíos, llegamos a Shushufindi, parroquia Limoncocha. La gente aquí es amable. Visitamos a Don Luis Pirush, de la nacionalidad shuar, quien nos cuenta las costumbres de su pueblo, el significado de su vestimenta y una leyenda. Los mayores en el día de fiesta siempre se pintaban para ir a visitar a la familia, para que no le pega mal aire. Entonces ellos se ponían para hacer cara medio rojo y para no ir cara pálida, dicen a ellos. Entonces, por eso pintaban eso. Entonces nosotros acostumbramos a pintar así, pero unas figuras a veces, al gusto de uno que se pinta también, y lo mismo las mujeres. Este lanza, todo tiene que llevar, y la guerra siempre usaban eso, entonces nunca dejaban ese lanza. Donde quiera, baile. Con eso, mataban hasta sajinos, de cualquier tipo, animales, lo que encontraban, todo. Y es una defensa, es una arma. Y nunca puede olvidar mucho esa arma. Este es de una chonta, palmito que hay de montaña. Del hombre, lo que estoy puesto, eso usaban. Entonces ese es el traje típico cuando usaban los antiguos, con eso se llama itip en shuar. Entonces este es el tejido con hilo, que son cinta que decimos nosotros. Entonces eso hacían los antiguos, ese es legítimo, con algodón. Este es el colmillo del tigre. Y decían que pone este es el hombre que mata al tigre, y que es, se mira un poco más alto. Entonces no pueden poner cualquiera, de repente pueden dar cualquier cosa que puede suceder. Y aretes son de plumas, hacían tipo de tucán, es el picudo que decimos, sacaban eso y hacían. Eso es arete shuar. Toda la vida usaban ellos cuando se iban así a visitar a familias, ponían así este vestimenta y ponían arretes. Y ellos, para ellos era una belleza. Ellos, de este azul, significa es el color de un pájaro. Color tan enténtico, hay un pajarito que es un azul. Hay otro que ponía color achote. Eso significa color achote. Decimos ipiacnoa. Y este color se llama suanoa. Esto es adorno, ponían este todo y este muyos. Eso es un vestimenta de una mujer. El desarrollo influye mucho en la continuidad de estas costumbres.
Los más jóvenes usan la vestimenta tradicional solo para las fiestas y la mayoría de ellos no hablan shuar. Pero don Luis permanece en su comunidad a la espera de compartir sus enseñanzas a quien desea aprender porque valora la tradición. Este canastita tiene su nombre, es pichac. Esto es mochila de un shuar antiguo. Entonces ellos cuando iban lejos, visitaban familia, cargaban eso, ponían su ropita, así llueva, forrado con una hoja adentro y tapaba encima con otra hoja. Viajaban un día entero así llueva. Yo era travieso para eso, para aprender, era curioso. Entonces lo que hacía él, yo también hacía. Y mi papá le molestaba mucho para que me enseñe. Don Luis es también un artista. Construye instrumentos musicales tradicionales, canta y hace música para que su nieta baile. Ellos amablemente accedieron a hacer una muestra para nosotros. Cuando iban en fiesta, siempre llevaban su tambor para bailar con su mujer. Este es el material, es de cedro. Ellos hacían de cedro. Se le corta en mitad y se empieza a hacer huequito. Ahora con formón. Se hace hueco, entonces se le raspa bonito y se lija bonito. Y entonces hay que conseguir este cuerito por ahí. Y este cuerito es de sajino. Este es más delgadito, que suene bonito. Entonces este hacía del mono. Sacaban bonito y ponía con la piolita y le temblaban bien y ya tenía su música. Pero en día de fiesta yo sí he participado algunos eventos en esa, de la cultura que hacían las fiestas. El hombre toca su tambor cantando. Entonces la mujer también cantando al marido, o sea, hacían cambios. Yo le digo, mujer, alégrate, esa música es tuya, bailemos, alégrate. Hay diferentes, música alegre, como le dije de rato, eso usaba masa para bailar. Entonces ahí, cuando mataban gente, hay otra música. Entonces ellos cantaban muy diferente. Para ir en la cascada, también otro es muy diferente. Llevaban su poder para que le ayude a su espíritu. Cuando van en la cascada y entran, dice: Pachurú, Pachurú, María Samame, wey, nendrasia, wey, nendrasia. Mi tique maná, cuda, wey, chubica, wey, chubica. Así sabían decir eso. Eso es para pedir. Dice ahí. Abuelo dice, mi padre murió, de huérfano ando, ayúdame, dame fuerza, dame poderes. Y así sabían decir eso. Por eso iban cascada para matar a una persona. Cortaban la cabeza y partían por acá y le sacaban todo solo cuerito. Entonces en una olla que cocinaban, entonces sacaban bonito, lavan bien y le... tostan bien esta arena de playa, le ponían adentro
para que reduzca. Entonces de ellos reducía solo. Entonces este palito así que le ponía acá en la nariz y por debajo le ponía un palito así y le ponía secar en el sol. Entonces ya cuando una vez está secado, queda cabecito así, solo pelo largo. Anteriormente, los Shuar realizaban ritos y celebraciones que se van olvidando poco a poco. Por ejemplo, para celebrar la continuación de la vida de quien había sido mordido por una culebra. Se acostumbraba a que la mujer pasara en la casa atendiendo a la familia y cuidando la huerta, mientras el hombre salía a la selva a cazar y no había necesidad del dinero. Y si había la necesidad de algo que no proveyera la tierra, simplemente realizaban trueques. La invitación mía sería pues que pueden venir a visitar nuevamente para que hacer un congreso bueno. Ya, entonces, sea para cambiar la cultura de ustedes y de nuestro, para a ver si hacemos un tipo de cambio de artesanía, ya la cultura, cómo hacen, ya, porque y solo así se puede ver con ustedes. Usted está viendo Bajo un Mismo Sol. La fiesta Caco Wiñae es un evento muy importante para los miembros de la nacionalidad Siecopay, que habitan en la cuenca baja del río Aguarico. Esta celebración se realiza en el mes de agosto y representa el fin y el comienzo de un nuevo año. Cada miembro de la nacionalidad utiliza sus atuendos coloridos y pintan sus rostros con figuras especiales. En el evento se realizan concursos tradicionales y presentaciones musicales. Este es un reportaje realizado por Karina Pirush y Tony Chimbo, compañeros de APANAPSE, Asociación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades de la Provincia de Sucumbíos, nuestros productores aliados amazónicos. Desde 1978, la nacionalidad Siecopay celebra en agosto el aniversario de entrega del título de propiedad del territorio ancestral donde ellos viven. Son ya 36 años desde que el gobierno nacional entregó el título de propiedad a la nacionalidad Siecopay. La fiesta Caco Wiñae, nombre que traducido al castellano significa la fiesta del rejuvenecimiento, se realiza cada año con el objetivo de valorar la cultura ancestral y para motivar el encuentro familiar y comunitario. La organización de la fiesta la tiene a su cargo el dirigente de la nacionalidad con su directorio. Este año estuvo a cargo Javier Piaguaje, máximo dirigente, y Colón Piaguaje, el vicepresidente. La fiesta del rejuvenecimiento atrae la participación de la gente de la nacionalidad de Siecopay e invitados de muchos lugares cercanos y distantes. En este año vemos rostros de las comunidades Remolino, Eno, Secoya, San Pablo de Cachetziaya y las comunidades ribereñas. Las actividades que se realizan son muy variadas: concursos de pintura, danzas, deportes tradicionales como el armado de trampas, regata en quilla, cerbatana,
buceo, trepar árboles, toma de chicha, lanzamiento de lanza, y rostros pintados con un significado ancestral espiritual. Los premios consisten en utensilios de cocina y telas para la vestimenta. Aquí se comparte la gastronomía y bebida tradicional. El casabe se hace con yuca o maíz siecopae. La carne puede ser de venado o sajín, puerco de monte. Este año, la coca huiñae tuvo el apoyo del Ministerio de Turismo, ECORAE, Gobierno Provincial, Municipal y la Junta Parroquial y aportes de las comunidades. La tarde terminó, con mucho ánimo y con objetivos cumplidos. La gente se retira a sus comunidades. Nosotros nos vamos, porque la noche se acerca y San Pablo de Catetxaya está lejos de Xuxufinte. Será hasta el próximo año. Nos vemos, loco, tengo que inscribirme en el concurso, topa. Kunanga ishkay watata mi concurso tiapan kumar ñuka ka ñuka wata ka escribi chigrini mi kumar ka ñuka pashkil ka chipasha yacha huchu muna panimi. Mi señorita dijo que todos los niños de mi grado vamos a participar en el concurso. ¿Y tú, Chasqui? Yo sí voy a participar porque yo sí hablo quichua. Segundo concurso fortaleciendo el idioma quichua, con la participación de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Imbabura. Ah, con razón, y regalos eso sorpresas. Este evento se desarrollará el día domingo 26 de octubre en el Parque Central de la Parroquia San Juan de Ilumán. Imanaya, bienvenidos a Mushuk Muyu. Yachana Uku, el aula. Hoy vamos a aprender el vocabulario del aula. Pataku. Mesa. Tiarina. Silla. Kamu. Libro. Kilkana Pirka. Pizarrón. Yupaikuna. Números. Yachachik. Profesor. Yachaku. Alumno. Huipala. Bandera de siete colores. Kilkana Kaspi. Lápiz. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkaman Alitutata Charipaichi. Uh-huh.
usted está viendo bajo un mismo sol. ¿Le han curado a usted del espanto? ¿Sabía usted que esta enfermedad tan común entre nosotros existe también en otras culturas? En nuestro viaje por las provincias de la zona 1 del Ecuador, llegamos a Esmeraldas para presenciar cómo se cura el espanto entre los Awá. En el segundo capítulo de nuestra visita a la comunidad balsareño, les presentamos la cura del chutún, una ceremonia que se realiza en la noche y en compañía de amigos y familiares. Veamos. Continuando con nuestra visita por Balsareño, es el momento de compartir más a fondo con la comunidad. Esta vez seremos partícipes de la cura del chutún, una de las dos enfermedades conocidas por la comunidad Awá. Ramiro es el curandero de la comunidad. ¿Cómo se sabe que una persona tiene o no tiene chutún? No, porque tiene que pulchar para ver si tiene chutún. ¿Tiene que escuchar? Tiene que pulchar, tocar así. Le duele cabeza, a veces le duele barriga y a veces le marea cabeza y a veces le da fiebre y a veces también le da diarrea, eso, nada más. Sí. ¿Solo da niños o también? No, al todo, a los mayores, todo, al todo le da. Con este remedio que está ahí, este es el remedio. Del cura del chutún. Ese es el remedio para curar el chutún. Lo que está enfermo, lo que estamos haciendo eso, ya con eso ya se cura ya. Se empieza con la preparación de una comida en base a varios ingredientes, como el palmito, la yuca, papa, plátano y gallina. Además de una variedad de plantas curativas originarias de la selva. La preparación se realiza a vista de la comunidad, mientras la enferma, en este caso una niña, mira el proceso de curación. Pero este es el último día de curación que va a llevar. Se termina ya ahí. O sea que ha hecho varias veces. Sí, ¿no? Tiene que hacer tres días. Exactamente. Cuando los ingredientes ya se han metido a la olla, se procede a cubrir con grandes hojas, llamadas hojas blancas, las cuales permitirán la cohesión de los ingredientes mientras se hierve a fuego alto. Le duele cabeza, a veces le duele barriga y a veces le marea cabeza. A veces también le da diarrea. Sí, sé yo, este se llama achote. Este es achote. Claro, este. Voy a pintar con este achote. Utilizando las hojas blancas, un interesante gesto artístico ayudará a que la enfermedad del chutún desaparezca. Con la ayuda del achote, las personas presentes se acercan a dibujar todo tipo de figuras sobre las hojas blancas. Esto según Ramiro, para espantar al chutún. Cuando está lista la comida, todos se acercan para compartir. Los ingredientes están en su punto y pueden ser degustados a excepción de la gallina, la cual se guardará para el siguiente día. Lo que sobra del aperitivo se guardará en hojas blancas para ser llevadas en la madrugada al río, donde se dará a cabo una limpia a la enferma. Mañana va a ser duro para sacar y toca botarlo. Porque se cambió, padre.
La niña es fregada con algunas hierbas curativas, mientras el curandero ahuyenta el chutún con el sonido de monedas dentro de un vaso y con el humo de la madera. Acabada la limpia, nos dirigimos a la casa del curandero. ¡Ahí está bien! La gallina anteriormente guardada es despedazada. Ramiro procede a repartir poco a poco la carne con toda la comunidad. La curación tiene un proceso de 3 días y sus resultados prometen ser efectivos. Hay que recalcar la unión de la comunidad en estos casos, ya que siempre forma parte de todo el proceso. Para finalizar, un plato de arroz con menestra para agradecer no le cae mal a nadie. No se pierdan el próximo capítulo de este viaje, donde conoceremos más sobre los lugares ancestrales y las actividades diarias de los Awá. Kikingunaka bajo un mismo soltami rikunahupanguichi. Shinaka riku tiyu tiyakuna shamuy kunkay punllapimi mushuk rikuchikunawan tigrashpa kanahushun. Kumbidashka sakiripanchik, gulpikunallata bajo un mismo solpimi kapanchik. Ashtan kashkamun.